Continúa problemática en camino a Santa Bárbara. Aún falta construir más obras. Se tienen avances en preparación para fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe en Tepatitlán. Inicia el tiempo de Adviento, preparación para el nacimiento de Jesucristo. Bienvenidos a este su noticiero CNT. Agradecemos por su preferencia que nos acompañe a este espacio noticioso. Estaremos dando a conocer información de lo que ocurre aquí en la región de Los Altos. También aspectos como cuándo podría darse el regreso a clases ya aquí en Jalisco. Esto lo dieron a conocer este día. Así también como otros aspectos de información relacionados con la vacuna para evitar el COVID. Y también le comento que en cuanto al clima se esperan temperaturas entre los 10 a 27 grados centígrados aquí en la región de Los Altos. En la mañana estará haciendo frío, ya, pero en la próxima semana ya estará bajando la temperatura, podría estar entre los 6 a 7 grados centígrados, según da a conocer el Sistema Meteorológico Nacional. Esto en cuanto al tema que viene el frío, ya estará acentuándose cuando menos la próxima semana. Les recuerdo también usar el cubrebocas, gel antibacterial y lavarse las manos porque la pandemia del COVID continúa. Empezamos con la información hablando acerca del templo de San Cayetano que está en Atotonilco. El día de hoy vamos a conocer parte de la historia del templo de San Cayetano en Atotonilco el Alto y para ello el cronista municipal nos va a brindar más detalles. El templo de San Cayetano se encuentra aquí en la prominencia o cerro más cercano a la población que se llama Cerro de la Cofradía. Este cerro fue empleado por sus antiguos dueños, los señores Velázquez, en especial por una descendiente de la familia Velázquez, doña Isaura Velázquez Camarena. Ahí ella mandó erigir este templo y voy a permitirme leer para ti y para todo tu público esta anotación muy breve que hice en mi libro Historia de la Parroquia de San Miguel Arcángel cuando cumplió los 400 años de erigida como tal. Templo de San Cayetano, ubicado en el Cerro de la Cofradía, donde la señora doña Isaura Velázquez Camarena levantó un templo a dicho santo protector centenario de su familia. Fue apoyada por el señor cura don Carlos de la Torre Martínez y los arquitectos Sergio Muñiz Ceja, primeramente, en el diseño general y luego en lo detallado. Después, en el decorado del interior y presbiterio, fue apoyada por el arquitecto Rosalío Acosta. Consta de un óvalo con una gran cúpula de más de 13 metros, sobre la cual se aprecia un bello mural con la escena donde la Virgen María entregó el niño Jesús en las manos de San Cayetano como premio a su gran caridad por los más necesitados, por lo cual la Iglesia le ha llamado el Padre de la Misericordia. Dicha pintura fue realizada por el muralista Daniel Ponzanelli, italiano, a quien se le tiene como nieto del arquitecto Adamo Boari, hermanando así las cúpulas de los dos templos, el de San Miguel Arcángel y el de San Cayetano, porque ustedes saben que la cúpula del templo de San Miguel Arcángel la rediseñó el arquitecto italiano Adamo Boari a principios del siglo 1900. Y a principios de este siglo 2000, el pintor, su nieto, fue el que pintó la otra cúpula. Por eso se dice que son hermanas. La una, nieta, o sea, la de San Cayetano, nieta de la del templo de San Miguel. Este templo de San Cayetano fue bendecido el día 12 de octubre del año 2008 por el señor obispo don Javier Navarro Rodríguez en gran ceremonia. Doña Isaura Velázquez lo donó a la parroquia de San Miguel Arcángel y al pueblo de Atotonilco en general, que es su cuna natal. Y desde luego está también donado a la diócesis de San Juan de los Lagos. Gracias a Dios y a doña Isaura Velázquez, personaje ilustre atotonilquense. Profesor Luis Orozco Vázquez, y está escrito en el libro de Historia de la Parroquia. Nos sentimos pues muy orgullosos por esa feliz coincidencia de que, aunque es un templo moderno, tiene toques importantísimos en cuanto a familias, en cuanto a arquitectos y en cuanto a la historia de este gran santo italiano, pero muy mexicano, porque sigue siendo un santo que une familias y que abraza tanto las clases sociales altas como la de los Velázquez Camarena, como abraza a la población más necesitada, porque ese santo
gracias a Dios, mueve corazones para que se sigan ayudando a las personas pues más pobres de Atotonilco. Creemos que es un contrapunto que se unen en la fe, en el amor, en la caridad y en el arte arquitectónico de nuestro querido Atotonilco el Alto. También hay una escultura muy importante a San Juan Pablo II, el gran Papa de la Iglesia Universal, que quiso mucho a México y que gracias a él nuestros mártires cristeros, que estaban medio relegados o medio discriminados, se conocen. Entonces, hay una escultura muy, muy hermosa a ese Papa, para que suban y vean, esto que ya medio les narré, o en breve les narré, y que conozcan ese templo, que tiene un mural que no es pintado. Frente al fondo del presbiterio, podrán ver ustedes, también me refiero al joven fotógrafo, que el mural es la población de Atotonilco, con un hermoso vitral que trasciende y con la imagen de Cristo crucificado en la parte del frente, es algo bellísimo. Se vuelve a conjuntar Atotonilco con San Cayetano y desde luego con Cristo nuestro Señor y con la fe católica y la ayuda a los pobres y el arte. Todo es una conjunción muy bella para nuestra cultura, para nuestra sociedad y nuestras hermosas tradiciones. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez. Vale la pena conocer lugares aquí en la región de Los Altos. Atotonilco está el templo de San Cayetano. Ve usted, vio las imágenes, cómo se ve espectacular Atotonilco desde ese lugar. Pues tiene oportunidad, vaya y conozca este y otros espacios. Hoy en la mañana hubo una rueda de prensa donde estuvo el gobernador de Jalisco, el secretario de Salud, el rector de la Universidad de Guadalajara, para conocer qué sigue en torno a preparativos para la posibilidad de vacunar en Jalisco contra el COVID. También dieron a conocer cuándo podría darse el regreso a clases ya aquí en este estado. Enseguida vea usted lo siguiente. Es que a partir de este momento nuestro estado se convierte una vez más en el primer estado de la República que arranca la preparación de toda la construcción logística que se necesita para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Hoy podemos decir que la economía de Jalisco está ya prácticamente abierta al 95%. Tenemos ya muy pocas cosas que tenemos que ir procesando en las próximas semanas. Y por supuesto, nos estamos preparando, así como fuimos los primeros en suspender las clases al inicio de la emergencia, ya nos estamos preparando todos en la mesa de educación y la semana próxima vamos a tener noticias importantes respecto a cómo se va a diseñar el proceso gradual de regreso a las aulas por parte de nuestros alumnos. Entonces, creo que lo que estamos iniciando hoy es prepararnos para cualquier escenario logístico que se nos venga a Jalisco, Jalisco esté listo para recibir y aplicar esas vacunas de manera muy eficiente. Es todo un reto para el que nos tenemos que preparar. La Universidad de Guadalajara pone a disposición, gobernador, sus 16 centros universitarios, sus 174 preparatorias, todos nuestros recintos culturales y administrativos para que puedan ser utilizados en esta red de vacunación y tenemos 46 ultracongeladores de menos 70 grados en la universidad, que ya es una capacidad instalada que tiene la universidad. Muchos de ellos están ocupados, no todos los podremos usar para el sistema de vacunación, pero ya estamos viendo cómo reordenamos en los laboratorios para que podamos desocupar algunos de estos 46 ultracongeladores y ponerlos a disposición del Estado. Pero es importante también decir que en el Estado debemos de prepararnos porque cada una de estas vacunas tiene una logística diferente, un almacenamiento diferente, un tratamiento diferente y tenemos que estar preparados en el Estado de Jalisco para recibir, distribuir y administrar cualquiera de las vacunas que en su momento llegaran a nuestro país. Más. Es importante decir que la vacuna de influenza no es para toda la población, a diferencia de la vacuna de COVID-19, que sí estará encaminada en un momento dado a toda la población. Tenemos que mantener las medidas de sanidad establecidas por la Mesa de Salud, seguir aplicando los protocolos para minimizar riesgos, pero un componente central de nuestra estrategia en sus primeras etapas y de estas semanas que vienen hacia adelante con el corte de caja que hoy hacemos, pues es mantener nuestra capacidad de diagnóstico, es decir, seguir aplicando una gran cantidad de pruebas para detectar contagios, aislarlos y evitar que contagien a más personas. De que la adquisición de estas 60,000 pruebas de antígenos está pensada para fortalecer todo nuestro esquema de monitoreo, pero particularmente para el regreso a clases. Estas pruebas van a ser un instrumento muy útil para minimizar el riesgo cuando poco a poco vayamos
regresando hacia finales de enero a las aulas para cuidar a nuestras maestras y maestros, para cuidar a nuestros niños, por supuesto. Todo este esfuerzo que estamos haciendo de diagnóstico, pues tiene que ver con el propósito más importante que hoy tiene la Mesa de Salud, que es diseñar el regreso a las clases presenciales con el mínimo de riesgo y el máximo de seguridad para todos. Necesitamos que la gente tenga muy claro que esto no ha terminado, que necesitamos cuidarnos muchísimo en estas semanas que vienen. Son tiempos en los que hay un enorme riesgo de que en la convivencia, en las fiestas, en las posadas, podamos perder todo lo que avanzamos. Si cada quien hace su parte, vamos a salir adelante. Estoy seguro que el cierre del año lo asumiremos todos con una gran responsabilidad. Hemos vivido un 2020 muy difícil, pero creo que se empieza a ver el final del camino y tenemos que estar preparados para ese último tramo que va a ser complejo, que va a requerir un enorme esfuerzo y que va a requerir una vez más el apoyo de todos. Este es, pues, el corte de caja y la presentación de la siguiente etapa del Plan Jalisco COVID-19, que tendrá un componente muy importante que presentaremos en unos días más, que tiene que ver con el regreso a clases presenciales, y estaremos informando cómo se va a aterrizar toda la operación logística en los próximos días para la aplicación de la vacuna en el momento en que llegue a nuestro estado. Son datos que se van a conocer este día. Ya parece que pronto estaría ya aplicándose la vacuna, dependiendo la aprobación del gobierno federal por COFEPRIS. Pero primero tiene que aprobar Estados Unidos. Luego ya, en ese sentido, México podría aprobar la vacuna y quizá a finales de diciembre, principios de enero, podría empezar la vacunación aquí en Jalisco, según se da a conocer, o más bien es el plan que tienen por parte del gobierno de Jalisco, la UDG y la Secretaría de Salud Jalisco. También un punto importante que dijo el gobernador, cuidarnos ahorita que vienen posadas. En ese sentido también vamos a presentarle un video de Cruz Roja, un pequeño video acerca de lo que es la posada y lo que puede desencadenar. Allí sería ya la Navidad en el hospital. Así es que, dice Cruz Roja, no hay que bajar la guardia. Eso es parte de una campaña que traen diferentes delegaciones de Cruz Roja dando la concientización acerca de evitar fiestas y posadas donde no se sigan medidas de sana distancia que pudieran rendir en muchos contagios de COVID. Y también acerca de la vacuna de COVID, también López-Gatell habló acerca de este tema y cómo podría estar hablándose de cómo desarrollar todo un proceso para tener esta vacuna disponible en México. La red de frío, los requerimientos de esa red de frío, ya también es conocido que la vacuna de Pfizer es una vacuna muy innovadora, tecnológicamente muy innovadora, que está hecha del material genético del virus SARS-CoV-2, del RNA, en una modalidad que es el RNA mensajero. Esto, para conocimiento genérico de la población que no está especializada en el campo, es como la instrucción genética que se le da a las células para que fabriquen proteínas del virus. Enfatizo y aclaro lo que ya hemos dicho, esto es incapaz de generar enfermedad COVID. Tampoco puede crear virus vivos y tampoco puede alterar la genética humana. No hay que tener ideas especulativas, no científicas, de que este RNA mensajero pudiera alterar los cromosomas o los genes del ser humano que recibe la vacunación. No es el caso. Y es una vacuna muy innovadora tecnológicamente, pero un reto que tiene es que se necesita estar ultra congelada, tiene que estar a 70 grados bajo cero. Ningún país del mundo, ninguno, ni Estados Unidos ni Alemania, que son países que participaron en el proyecto de esta vacuna, ni ningún otro país tiene una red de ultracongelación. Ahora, ciertamente la empresa Pfizer tiene un recurso tecnológico que puede ser útil, no resuelve todo, pero puede ser muy útil, que son unas cajas de congelación avanzada, pueden estar a baja temperatura, menos 20 grados, y sirve para la transferencia entre un ultracongelador y el punto de uso de esto. Estamos en conversación con el equipo de Pfizer, la Secretaría de Salud mantiene un diálogo permanente. Pfizer ya entregó el expediente de solicitud de registro sanitario a la COFEPRIS.
Importante tener claro que es la entrega. En las siguientes pocas horas, a partir del día laboral de mañana, se revisará si el expediente está completo. Prudencia, prudencia. Por un lado, todas y todos queremos tener una vacuna o muchas vacunas, muchos tipos de vacuna, porque eso puede ayudar a los países a tener una mejoría respecto a la epidemia. El gobierno de México, es la instrucción del presidente López Obrador, es el compromiso del presidente y de todos sus subalternos, vamos a trabajar de manera muy expedita para lograr tener esa vacuna. Como digo, no demos noticias anticipadas, eso genera falsas expectativas. Si alguien viene y dice, en cuanto esté el expediente, mañana va a salir, no, depende del contenido del expediente. Si el expediente está completo, será más rápido. Si el expediente está incompleto, pues tendrá que completarse por parte de Pfizer o cualquier otra compañía antes de que se pueda proceder a los elementos de el registro sanitario. Son los datos acerca de lo que dice Hugo López-Gatell. Ya está el expediente, fue presentado ayer para que Cofepris lo analizara. Ahora sigue todo el proceso para analizar si cumple con todas las medidas que señala ese expediente. Después de eso, ya van a poder aprobar que sí se traiga la vacuna. Ahora faltará saber qué condiciones ocupa, cómo va a distribuirse, en qué estado va a llegar y cómo tendrá que ser toda esta red de vacunación. Falta todavía unas semanas. Dicen ellos que para finales de lo que es diciembre podría pues ya tener la vacunación lista o la vacuna lista para ser puesta a las personas. Antes del corte comercial le comento que ya se tiene el paquete o el servicio FastNet en las colonias Jardines de Tepa, Fraccionamiento La Loma, Jardines de la Ribera y Jardines de Oriente, donde usted puede ya pedir el servicio de FastNet 20 hasta FastNet 100, donde puede obtener mayor velocidad de internet, más canales análogos, digitales y canales HD. Para conocer más acerca de este servicio y qué ofrece el paquete o servicio FastNet, marque al 378-78-237-36, con lo cual ya usted podrá conocer más y contratar este servicio que ofrece televisión por cable Tepa. Vamos al corte comercial, ya regresamos. Secretaría de Salud Jalisco da a conocer que al 26 de noviembre en Tepatitlán se tienen 1,597 casos de COVID-19, Atotonilco 620 casos, San Juan de los Lagos 564 casos, Zapotlanejo 436 casos de COVID-19, Arandas 272, Jalostotitlán 214 casos de COVID-19, Yahualica 160 casos, San Miguel el Alto 89 casos de COVID-19, Valle de Guadalupe 62 casos, Acatic 49 casos de COVID-19, Mexicacán, 24 casos, San Ignacio Cerro Gordo, 20 casos, Cañadas de Obregón, 12 casos de COVID-19. Tomando en cuenta los 14 días de recuperación de personas que dan positivo a COVID-19 y datos del número de casos publicados el 26 de noviembre, con los casos publicados el 12 de noviembre, actualmente se calcula que se tienen en Tepatitlán 209 casos activos de COVID-19, Atotonilco, 43 casos, San Juan de los Lagos, 53 casos de COVID, Zapotlanejo, 107 casos, Arandas, 28 casos de COVID-19, Jalostotitlán, 13 casos, Yahualica, 13 casos, San Miguel el Alto, 10 casos activos de COVID-19, Valle de Guadalupe, 3 casos activos, Acatic, 8 casos activos de COVID-19, Mexicacán, 2 casos, San Ignacio Cerro Gordo, 4 casos, Cañados de Obregón, 3 casos de COVID-19 activos. En el aumento diario de casos de COVID-19, en la región de Los Altos, entre el 25 y 26 de noviembre, en Tepatitlán se incrementaron 34 casos. Atotonilco aumentó un caso. Arandas tuvo un incremento de 6 casos de COVID-19. Valle de Guadalupe incrementó en un caso. Sí, sí. Bueno, vamos al corte comercial. Regresamos con más información. Después de todo, tu hogar se lo merece. Este Buen Fin, aprovecha las promociones que Interceramic tiene para ti. Encuentra descuentos con hasta 30% en pisos, 20% en muebles para baño y 10% en materiales de instalación. Aprovecha el momento y renueva tu hogar. Interceramic, imagina simplemente lo mejor. Pisos y Azulejos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte.
en este Buen Fin, promociones y descuentos en todos nuestros productos. Del 3 al 28 de noviembre. En la compra de 10 pegapiso, obtén uno totalmente gratis. Aprovecha el Buen Fin con nosotros. Visítanos. Visítanos. La mejor promoción del año llegó a Mundillantas Paredes. Obtén las llantas que tu auto merece con hasta 5 mil pesos de descuento. Ven y descubre las promociones que tenemos para ti. Mundillantas, tu taller de confianza. En Sander nos especializamos en proporcionar la mejor calidad de materiales para construcción. No busques más. Sander Construcción, somos tu mejor opción. Haz tu pedido al 378-78-12049 o visítanos en Avenida Adolfo López Mateos 445 en Las Colonias. Infarto al Real San Lucas. Infarto al Real San Lucas. Infarto al Real San Lucas. ¿Buscas dónde imprimir tus ideas? Escríbenos al WhatsApp 378-88-56-075 y pregunta por nuestra gama de impresiones. Búscanos en Sierra Nevada 303, letra B. Somos tepatitlenses, somos familia. M&M, arte y diseño gráfico. El arte de hacer publicidad. Eiko de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Continuamos con la información. Hoy en la mañana en el Congreso del Estado de Jalisco fue aprobado algo muy importante, esto hablando acerca de los accidentes viales, porque en este momento si hay un choque que es laminero donde no hay heridos y no hay más daños materiales, en este momento para que sea válida la garantía o que sea un juicio adecuado, pues ya en este momento en el Congreso del Estado los diputados pues aprobaron que ya se pudiera hacer un cambio a la ley de seguridad y donde ya se pueda hacer un... Llega un perito de justicia alternativa, ya que levante evidencia con fotos y videos, elaborar un acta de hechos, puede liberar la vialidad sin necesidad que llegue una aseguradora. Esto sobre todo porque hay un choque y se hacen caos viales. Y por eso en este momento... personal de justicia alternativa podría llegar allí junto con elementos de tránsito, emitir un fallo y con eso ya podrían liberar las calles. Esto en lo que son choques lamineros o los choques en donde hay nada más daños leves. Hasta ese momento, hasta ayer, pues nada más era hasta que llegaran los peritos, llegara la aseguradora, que podían quitarse los vehículos de un choque. Esto ya cambió en este momento. Y también le comento que ya hoy fue aprobado por parte de los diputados las leyes de ingreso para el próximo año en todos los municipios. Otro problema que hay en Tepatitlán, el camino Santa Bárbara, que aún no se concluye. Este camino, el cual, bueno, tiene años que está en proyecto, pero aún no se termina. Vea la información. Y bueno, pues el día de hoy acudimos a este punto, Basilio, de nueva cuenta, haciendo pues el llamado de atención a las autoridades en este camino hacia Santa Bárbara, el cual pues continúa con este tramo a medias. Y bueno, pues ya próximo a terminar el trienio de la autoridad municipal, pues bueno, este camino sigue exactamente igual. Acudimos en temporal de lluvias y bueno, esto era un caos por completo para la gente que pasaba por aquí. Usted lo notó, de hecho le estuvimos comentando de las condiciones en las cuales se encontraba este camino, por las condiciones obviamente por meteorológicas, esto por las lluvias, y bueno, pues ahora ya no están las lluvias, pero el problema sigue constante, ese problema que bueno, usted podrá notar, solamente hay un solo carril, viniendo dos con este camellón, esto a la altura de Juan Pablo II, casi al ingreso, y bueno, termina siendo solamente un solo camino, y este camino, pues bueno, solamente colocaron unas piedras y ya. Con eso se avisa que este camino no se puede utilizar y al parecer no se va a hacer absolutamente nada. Se decía que esta era una de las obras que se iban a terminar en este trienio, que iba a quedar completamente terminada. Y bueno, pues como podrá ver usted en las imágenes, justo este lugar en el cual nos encontramos, en el cual ustedes están viendo las imágenes, todo este camino es simplemente terracería. Si vienen dos vehículos,
un poquito más grandes, que sí pasan vehículos de carga pesada, pasan también los camiones por esta zona. Y bueno, pues es un problema para el paso de dos vehículos por este lugar, que están muy, pero muy reducidos. Y bueno, pues invitando a las autoridades a hacer algo al respecto, a acudir a este punto, a realmente buscar una solución, o bien, si no van a terminar este camino, si no va a quedar completamente con la carpeta de concreto como en el otro lado, pues bueno, por lo menos hacer una limpieza en esta zona, aplanarlo, y pues que sea utilizado por los vehículos, para evitar que justo cuando se van de dos carriles, que es el camellón, a llegar a uno, pues suceda algún accidente. Esperemos de verdad que las autoridades, si no van a terminar la obra, hagan algo al respecto, al igual también con estas piedras, muy peligroso por las noches, no se observa muy bien, y pues esto podría ser ocasión de un accidente. Así que de verdad esperemos que se haga algo al respecto, o se diga qué es lo que va a ocurrir con esta obra, rumbo a Juan Pablo II. Hasta aquí mi reporte, con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán. En concreto, ya se está acabando este 2020, el año que les dio el pretexto adecuado a los ayuntamientos para decir: no hicimos obra, no avanzamos en municipios, porque llegó la pandemia y se acabó con todos los planes, aunque no tenían un plan para poder hacer algo. Pero bueno, este año ya no pudieron hacer nada los municipios por mejorar sus lugares o apoyar a los ciudadanos. La pandemia acabó con todo. Y la mala noticia, que para el 2021 viene peor, porque habrá recortes presupuestales en muchos rubros. Para obra viene menos, y eso va a afectar a los presidentes municipales que quieran reelegirse, a menos que metan de su bolsa, no van a tener mucho recurso para hacer o empezar obras el próximo año, y eso va a afectarles en las elecciones, porque muchos quieren reelegirse, quieren buscar estar en el gobierno otros 3 años, aunque tengan pocos recursos y aunque no cumplan con lo que están prometiendo. En la Cámara de Diputados se aprobó que los diputados federales puedan seguir siendo diputados y hacer campaña para reelegirse, cuando hace años eso era muy criticado, ahora ya se puede. Veremos si también cambia eso en cuanto a leyes estatales y que quien esté en el poder siga gobernando para poder reelegirse y seguir en el cargo. Eso no es lo que pase, pero por diputados federales, quien quiera reelegirse va a tener todo el dinero que da el INE más lo que le da el Congreso de la Unión. Un tema interesante, porque hace años los políticos ya estarían gritando, ya estarían, bueno, pataleando, diciendo que eso no se podía, que tenían que dejar su cargo para ir a hacer campaña. Pues ahorita tal parece que eso va a cambiar, tal parece que eso va a ser muy diferente. Es la política, así son los políticos. Ellos se acomodan para estar bien ellos, no importando los ciudadanos. Y hablamos de diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, todos y cada uno de ellos ven por lo que puedan tener de beneficio ellos y no los ciudadanos. Eso es un problema, los políticos. Ojalá que llegara un político que en verdad quisiera trabajar por la gente. Yo votaría por un político que llegara sin ganar un solo 5, que todo lo que obtuviera fuera transparente y que no tuviera ningún beneficio ni personal ni familiar. Yo por eso sí votaría, por alguien que llegue, ¿sabes qué? No voy a ganar ni un 5 en 3 años, no voy a tener ningún beneficio, ni médico, ni nada, simplemente llego y yo pago todo. A que no hay nadie que diga eso. Ya veremos si estamos aquí todavía. ¿Cuál candidato que vaya a postularse para la presidencia de Tepatitlán o de Arandas o de San Juan o de San Miguel o de Jalos o Atotonilco va a decir:
yo voy a hacer campaña política y si gano no voy a cobrar ningún 5. Y que se dejen eso de la Constitución, que tienen que pagarme, no. Tienen ellos el poder para decir, no voy a ganar ni un 5, ni quiero ningún beneficio, yo pongo todo. El día que uno diga eso, yo voto por él. En tanto, sé que van a llegar o por el poder, o por beneficios que quieran obtener, o por ganar bien. Pero por el pueblo, eso no se los creo. Cuando menos yo no se los creo, que alguien vaya a trabajar por el pueblo. Quizás sí, quizás tengan ese gusto altruista de dar todo y no obtener nada. Quizá quien va a ser candidato va buscando el beneficio de la gente y él no va a tener un beneficio. Lo dudo mucho. No ha habido nadie que haga eso. Cuando menos si llegan y dicen no cobro, pero tienen el uso de vehículos municipales, escoltas, todo lo pagan los gobiernos para los presidentes municipales. Así es que no vengan con el cuento quien está ahorita buscando ser candidato, que lo hacen por el beneficio de la ciudadanía o de su pueblo. Eso no existe. Eso es nada más una ilusión que quieren vender para llegar al poder. Después ya se les olvida todo lo que ellos prometieron. Pero bueno, hay que ver en este momento, el pretexto ahorita es la pandemia, veremos cómo siguen para adelante. Pero ahora veremos también que el próximo año siguen campañas políticas y que no abonan nada para el crecimiento de un municipio. Pero este año ya se fue, se está acabando. En un mes más daremos y veremos resultados que en pocos municipios crecieron realmente en obras y atención ciudadana. Todos tienen el pretexto perfecto, la pandemia del COVID-19, cuando debería ser solamente un pequeño obstáculo y no un parón completo de un ayuntamiento. Pero así ocurre, estamos en México y siempre hay que buscar el pretexto perfecto para no hacer obras o para no trabajar por el bien de los demás. Esto en concreto para CNT, Basilio Gutiérrez. Como sabemos, debido a la contingencia sanitaria a causa del COVID-19, las fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe se llevaron a cabo de una manera diferente. Para ello, el padre Felipe Miranda nos brinda más detalles. Esta forma de cómo vamos a celebrar a la Virgen María, con el mismo fervor, con el mismo amor de siempre a la Virgen María, pero también con nuestro amor por el prójimo que estamos llamados a vivir, especialmente en estos tiempos de pandemia. El amor hoy lo vivimos cuidándonos de unos para con otros. Y aquí en la Casa de María Santísima también queremos seguirnos cuidando, seguirte cuidando. La Virgen María, como toda mamá, quiere que sus hijos no se enfermen, que sus hijos estén bien. Venimos aquí a la casa de Dios para refugiarnos bajo su manto, para que nos cuide y también todos nos vamos a cuidar. El docenario que tendremos en el mes de diciembre, bueno, será realizado con algunas modificaciones. Las celebraciones seguirán siendo como en otros años, solamente que con la capacidad que se nos permiten en estos momentos, el 50% de su capacidad. Por lo mismo, también vamos a duplicar las misas. La misa de 7:30 de la tarde tendrá otra misa también a las 6 de la tarde para que nos podamos distribuir entre las celebraciones y así todos tengamos un espacio para venirnos a refugiar bajo el manto de María Santísima. Yo creo que estos son unos tiempos muy especiales para venir con María Santísima. Les invitamos a venir aquí a pedir por sus intenciones, por sus enfermos. Recordemos a Juan Diego, que con mucha humildad pidió a María Santísima la salud para su tío Bernardino y la Virgen María le dijo, no se inquiete tu corazón, tu tío ya está sano. ¿De qué estaba enfermo Juan Bernardino? Juan Bernardino estaba infectado de una epidemia provocada por nuestros conquistadores que vinieron de Europa. Muchos de ellos trajeron la infección, el virus de que con el cual fueron contagiando a muchos de nuestros antepasados. Pues Juan Bernardino tenía ese virus, tenía esa viruela.
y la Virgen María lo curó a él y en él a muchos otros que le fueron pidiendo a la Virgen María su salud. Bueno, qué mejor oportunidad esta para venirnos a refugiar en María, para pedirle la salud de nuestros enfermos, para seguirle pidiendo que nos cuiden. Vengamos todos a cobijarnos bajo la mirada y el manto de María Santísima que nos ama. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Vamos ahora con el mensaje del Evangelio. Buenas tardes a todos ustedes que escuchan la palabra de Dios y que les interesa el mensaje. Quiero decirles que iniciamos un año nuevo este domingo con el primer domingo de Adviento. Y el Señor nos prepara para que vivamos lo mejor posible, que aprovechemos la vida lo mejor. Y dice el Evangelio de San Marcos: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Les digo a ustedes, permanezcan alerta. Este mensaje nos cae muy bien a nosotros que estamos ocupados en tantas cosas que a veces olvidamos las que sí son más importantes. Nos perdemos en un mundo de situaciones, pero se nos olvida que tenemos que estar preparados porque el Señor llega. Así es que tenemos nosotros un problema en la actualidad y yo creo que siempre. Hay una sustancia que usan los doctores para adormecer. Me imagino que han oído hablar ustedes de la anestesia. Esta anestesia que va durmiendo poco a poco hace que el enfermo no sienta la intervención quirúrgica, no sienta dolor. Así también nosotros tenemos una anestesia natural que en este mundo nos vamos adormeciendo y llega el momento en que ya no sabemos ni para qué trabajamos, ni para qué amamos, ni para qué servimos, y entonces estamos adormilados. Y es el momento donde Jesús llega, se hace presente en nuestra vida y nos dice: ¡hey, alerta, despierten! La vida no es para siempre, no estemos perdiendo el tiempo, hay muchas cosas que hacer. Y más que nada, ir creciendo en el amor a Dios y al prójimo. Esa es la advertencia que Jesús nos va a hacer durante estos días. Hay que estar despiertos, que no estemos dormidos en nuestros laureles, pensando que vamos bien, cuando en realidad hay muchas cosas que tenemos que arreglar. Pues Dios nos alerta, Jesucristo con su palabra nos está diciendo: permanecer despiertos, permanecer alertas. Gracias y les mando la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Ahí está el mensaje del Evangelio. Agradecemos al sacerdote por darnos este mensaje. También le comento, durante el transcurso de la mañana hubo un accidente en la carretera que va de Valle de Guadalupe hacia Cañadas de Obregón, donde un vehículo se salió de la carretera y dejó una persona lesionada. Esto es lo que da a conocer Cruz Roja. Estuvieron en el lugar los elementos de Cruz Roja y también de policía de Valle de Guadalupe. Una persona lesionada, y se ve cómo el vehículo quedó fuera de la carpeta asfáltica. Esto en la carretera que va de Valle de Guadalupe a Cañadas de Obregón. Eso pasó hoy en esta vía. También le comento, antes del corte comercial, que ya se tiene el servicio de FastNet que ofrece televisión por cable Tepa en fraccionamiento de La Loma, Jardines de Tepa, Jardines de la Ribera y también Jardines de Oriente. Ya usted puede tener desde el paquete FastNet 20 hasta FastNet 100. Y también le ofrece, además del internet, también canales análogos, digitales y HD. Para conocer más acerca de este servicio y disponibilidad, marque al 378-78-23736. Allí usted podrá obtener toda la información acerca del servicio FastNet 20 que ofrece televisión por cable Tepa. Vamos al corte, ya regresamos. Grupo Petromóvil, Petro San Juan, Superservicio Tepatitlán, Mini Estación Tepa, Miércoles de la Suerte,
Facturación 24 horas por internet. PetroTag. Acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil. Rendimiento y confianza. Pisos y Azulejos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. En este Buen Fin, promociones y descuentos en todos nuestros productos. Del 3 al 28 de noviembre. En la compra de 10 Pegapiso, obtén uno totalmente gratis. Aprovecha el Buen Fin con nosotros. Visítanos. Visítanos. Cada vez son más los integrantes de la familia que se quieren conectar en casa a internet. En la computadora, en el celular, en la tableta, todos queremos estar conectados en redes sociales, ver una película, jugar un videojuego, realizar la tarea y ver televisión en alta definición. Y para esto necesitamos más canales de televisión y una mayor conexión a internet. TV Cable Tepa llega a Jalostotitlán con los nuevos servicios de fibra óptica Fastnet, los nuevos paquetes de internet y televisión, con los cuales podrás obtener desde 20 hasta 100 megas de velocidad. Y también para tu televisión puedes tener canales análogos, canales digitales y canales en HD. Podrás conectarte con más dispositivos de manera simultánea. Así que ya lo sabes, contrata Fastnet. Pregunta por la disponibilidad de zona con fibra óptica. ¿Qué esperas para venir a contratar a nuestras oficinas en Javier Mina número 27? O llamarnos al 378-78-23736. Televisión por Cable Tepa. Televisión por Cable Tepa. Por ti, por tu seguridad. Seguimos implementando nuevos productos a la familia. Porque sabemos lo importante que es salir adelante juntos. Nos levantamos más fuertes, más renovados, más unidos. Porque unidos somos más y hacemos más. Pacífica, siempre contigo. Lo mejor contigo. Paquete, internet más TV, 86 canales análogos más 100 canales digitales más canales HD. Tú eliges tu paquete, Fastnet desde 20 hasta 100 megas de internet. Más rápido, mayor velocidad, descarga música, ve películas y series y mucho más. TV Cable Tepa. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y continuamos aquí en su noticiero CNT, agradeciéndole por su preferencia y compañía. Vamos ahora a hablar acerca de la información deportiva. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Esto es CNT Deportes. Siguen las sorpresas en la reclasificación de la Liga de Expansión MX. Ahora tocó el turno a los equipos del sur. Y es que los Coyotes de Tlaxcala avanzaron a cuartos de final tras vencer al Cancún FC por 2-1. El marcador se abrió al minuto 26 por conducto de Francisco Uscanga y al 34 ya tenía Coyotes el juego a su favor 2-0 con el gol de José Tehuitzil. Y a pesar de que al minuto 88 Cancún se acercó con un autogol, el marcador finalizó a favor de los visitantes. De esta forma, en los cuartos de final, Atlante se medirá a los Pumas, Atlético Morelia contra Tlaxcala y la Jaiba enfrentará a los Mineros en días y horarios por definir. En los cuartos de final de la Liga BBVA MX, pues se dieron algunos resultados que ya se esperaban, y es que la máquina del Cruz Azul se impuso de visita a los Tigres por marcador de 3-1, mientras que Pumas venció por la mínima diferencia al Pachuca. Los juegos de vuelta, el sábado a las 7 de la noche, el León recibe al Puebla, y a las 9:06, América recibe a las Chivas. Y para el domingo, a las 12 del día, Puma recibe al Pachuca. Y a las 6:30, Cruz Azul ante los Tigres en los cuartos de final de la Liga BBVA MX. Mientras que en la final de la Liga Premier Femenil Regional, pues hay novedades en cuanto a los resultados. Y es que en el duelo de ida de la final de la categoría libre, Proan impuso su condición de local y derrotó 2-1 a la Unión Tepa. El juego de vuelta este domingo a las 4 de la tarde en el campo del Pipón en Tepa por el título del fútbol femenil. Antes de esto, a las 2 de la tarde, la final de la categoría sub-15.
Esto es lo que tenemos preparado el día de hoy en materia deportiva. Que tenga un excelente fin de semana. Seguimos contigo, Basilio. Muchas gracias por esta información deportiva de lo que está pasando con el fútbol profesional, que ya está llegando, avanzando casi a semifinales. El fin de semana se saldrán equipos que continuarán con vida para buscar el título tanto de expansión como de Guardianes 2020. También le comento, ya este domingo empieza el tiempo de Adviento, que es la preparación para recibir a Jesucristo o llegar a la Navidad. Vea usted cómo se puede celebrar. La corona de Adviento tiene su origen en una tradición pagana europea, que consistía en prender velas durante el invierno para representar el fuego del dios Sol, que regresará con su luz y calor durante el invierno, menciona el portal Así Prensa. La corona está formada por una gran variedad de símbolos. El padre Elías Melano nos comenta sobre ello. Ese próximo domingo 29, iniciamos este periodo de Adviento. Son esos cuatro domingos de preparación para celebrar la Navidad. Y también para prepararnos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los signos que utilizamos en nuestras iglesias y en nuestros hogares para significar ese tiempo de Adviento es el signo de la corona, llamada así, de Adviento, que yo podría decir Adviento Navidad, la cual contiene varios elementos muy interesantes. El primer elemento que contiene es la corona, la forma geométrica del círculo, que significa al Dios que no tiene principio ni tiene fin. Es el Dios que camina con nosotros en este nuestro mundo. Entonces tenemos ahí la presencia del Dios vivo y verdadero, que existe desde siempre y para siempre. Así tenemos pues ese signo, la corona, la cual se forra con follaje verde. El follaje verde significa la esperanza. La esperanza de este nuestro mundo que está puesta en Jesús. En Jesús puse toda mi esperanza, porque Él se inclinó hacia mí. Jesús, con su nacimiento, viene a dar sentido a nuestra esperanza cristiana. Por eso, el follaje verde nos significa la esperanza. Está coronada por cuatro velas, tres moradas y una rosa. Las moradas es el signo de la penitencia, que se nos invita a prepararnos, a preparar el camino del Señor, enderezar nuestras sendas, nuestros caminos de cada día. Y la de color rosa, que se enciende el tercer domingo del Adviento, significa el gozo, el gozo de la iglesia al celebrar nuestra redención. Así tenemos pues estas velas, que cada domingo se va encendiendo una y que termina totalmente iluminada. Significa la luz de Cristo. Él un día dijo: yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no caminará en tinieblas, tendrá luz de la vida. Así en nuestra corona de Adviento queremos decir: Cristo es la luz en nuestro caminar, es luz para nuestros pasos. Así tenemos estos tres elementos: la corona, las velas y el follaje verde que la envuelve esta corona. Y por último, se acostumbra también poner una vela blanca en el centro, que es la vela de la Navidad. Que ojalá, pues este signo, que más que ser un adorno, es un signo de que queremos prepararnos para recibir al Señor, que la puedes hacer en tu casa. Si no tienes las velas de los colores morado y rosa, velas aunque sea blancas o veladoras, y cada domingo, a partir de ese próximo domingo, encender una vela, una luz, y hacer una pequeña oración
que no sabes muchas oraciones, un Padre Nuestro, un Ave María y encender la vela. Y si así en nuestras familias también poner esta corona de Adviento, que es una bella y hermosa tradición cristiana. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. Está la información acerca de lo que es la corona de Adviento. Le comento que ya usted puede contratar el servicio de FastNet que ofrece Televisión por Cable Tepa en fraccionamiento La Loma, Jardines de la Ribera, Jardines de Oriente y Jardines de Tepa. Puede tener desde FastNet 20 hasta FastNet 100, que le ofrece también canales análogos, digitales y HD y además alta velocidad de Internet. Puede usted preguntar acerca de este servicio a Televisión por Cable Tepa al teléfono 378-78-237-36 para que conozca más acerca del servicio FastNet que ofrece Televisión por Cable Tepa. Vamos al corte, regresamos con más. Pisos y Azulejos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. En este Buen Fin, promociones y descuentos en todos nuestros productos. Del 3 al 28 de noviembre. En la compra de 10 Pegapiso, obtén uno totalmente gratis. Aprovecha el Buen Fin con nosotros. Visítanos. Visítanos. Frescura natural. Nuevas toallitas húmedas adicionadas con extracto de rosa de Pacífica. Nuestras toallitas relajan e hidratan la piel dejándola sedosa y tonificada. Su tela extra suave, limpia y desmaquilla a la perfección. Toallitas extracto de rosa de Pacífica. Pacífica, lo mejor contigo. Paquete, Internet más TV, 86 canales análogos más 100 canales digitales más canales HD. Tú eliges tu paquete, FastNet desde 20 hasta 100 megas de Internet. Más rápido, mayor velocidad, descarga música, ve películas y series y mucho más. TV Cable Tepa. Visión Deportiva con lo mejor del deporte local y regional. Son más los integrantes de la familia que se quieren conectar en casa a Internet. En la computadora, en el celular, en la tableta. Todos queremos estar conectados en redes sociales, ver una película, jugar videojuegos o realizar tareas y también ver televisión en alta definición. Para eso, necesitamos más canales de TV y una mayor conexión a Internet. TV Cable Tepa llega a San Miguel el Alto con los nuevos servicios de fibra óptica, FastNet. Los nuevos paquetes de Internet y televisión, con los cuales podrás obtener desde 20 hasta 100 megas de velocidad y para tu televisión canales análogos, canales digitales y canales en HD. Ahora ya podrás conectar más dispositivos de manera simultánea, así que ya lo sabes, contrata FastNet. Pregunta por disponibilidad de zona con fibra óptica. ¿Qué esperas para venir a contratar en nuestras oficinas? J. Trinidad Martínez, número 180, local E. O llámanos al 378-78-237-36. Televisión por Cable Tepa. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Vamos ahora con una nota acerca de un mural que está en la comunidad de Margaritas, esto en Atotonilco. Salvador Borunda Tello fue el encargado de pintar el mural de las Margaritas, delegación perteneciente a Atotonilco el Alto, el cual se ubica en medio del templo principal y las oficinas de la delegación. Ah, sí, mira, yo soy originario de este pueblo, Margaritas. Te puedo decir que no estudié, no tengo ningún certificado que me avale como pintor profesionista, pero sí, lo que te puedo decir es que me encanta todo esto. Yo desde niño, lápiz y papel, echar a perder, y bueno, en la secundaria, ahí me enfoqué más en la pintura, y bueno, con amistades, con tips de personas que realmente se dedican a esto, y bueno, yo feliz de la vida, y hasta ahorita me encanta todo esto. Salvador comenta sobre los diferentes elementos que conforman este mural de las Margaritas. Cuando el delegado me hizo la invitación a hacer esto, feliz de la vida, porque yo quería y tenía muchos años de tener algo que quedara, ¿verdad?
para la posteridad. Entonces, cuenta que yo dije, tengo que hacer y diseñar algo que tú lo veas y digas, definitivamente estoy en Margaritas, ¿verdad? Y para empezar, el mural se llama Mi Pueblo. En él están los elementos que son los básicos, que son los edificios más representativos de aquí de Margaritas, como es la hacienda, el templo, la plaza y la delegación donde estamos, ¿verdad? Lo que más el pueblo produce, como se ve, maíz, agave, limas, limones. Y algo muy importante, cuando entras al pueblo, regularmente entras por la calle esta que es la Galeana, doblando la Hidalgo. Yo nunca me había percatado de eso hasta que una persona hizo la observación. Dice, tú entras al pueblo y no ves ni el templo ni nada, y de repente das vuelta a la Hidalgo y ves esa postal que es las torres y de fondo el cerro. Por eso quise que en la mayoría del mural está el cerro como fondo. Un pueblo totalmente católico y en el cual veneramos a la Virgen de la Asunción. Aquí la Virgen de la Asunción. Gente de trabajo, por eso el tractor, y el tractor está a la mitad del empedrado y mitad de la cosecha. Eso significa gente de pueblo y de trabajo, ¿verdad? Este pueblo es bien conocido que nos gusta la fiesta. Súper fiesteros y si tenemos un bote, con eso lo armamos para la fiesta. Súper fiesteros, por eso está la pirotecnia acá, a este lado, hasta el lado izquierdo. Y al lado derecho están unos hilos de compostura, que esto simboliza gente de fiesta. Un pueblo obviamente mexicano, la bandera. Y tenemos a la bailarina, que es emblemática de Jalisco. Y a su ladito está el deporte nacional por excelencia, la charrería. Si algún día, si nos voltearan a ver los altos mandos, los políticos, si algún día voltean a vernos y si algún día se pavimenta o se hace cualquier otro tipo de trabajo, estaría pues padrísimo. Pero sí, el empedrado quiere decir eso, que no, nunca se va a perder la esencia de pueblo, y ojalá que nunca pase eso, ¿verdad? ¿Qué otra cosa tenemos? El escudo, que es lo representativo, y el escudo oficial de Margaritas. Y obviamente el pueblo se llama Margaritas, por eso las flores que están al lado derecho. Pero en sí, esto es lo que envuelve todo mi pueblo, por eso se llama así, Mi Pueblo, el mural. Con imágenes de Marín Gómez, para CNT, informó Ángel Pérez. Vamos ahora con el tema de una tradición de Atotonilco, las calles compuestas. Una de las tradiciones más representativas de Atotonilco el Alto son las calles compuestas. Y en esta ocasión, debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, se llevarán a cabo de una manera diferente. Vamos a conocer más detalles. Pues desgraciadamente, a raíz de esta pandemia, pues muchísimas actividades sociales, festividades se han obligado a no realizarse. Desgraciadamente, pues las calles compuestas también nos ha afectado este motivo de la contingencia, y este año va a ser muy diferente a como lo conocemos. Hoy se organizó el gobierno municipal junto con la autoridad eclesiástica, de tal manera que se pudiera coordinar. Y para no perder la tradición, conjugar una actividad sin romper la normativa de la contingencia y poder llevar esto. Es así como se les está pidiendo a todas las personas que este año la compostura, a lo que le llaman a los adornos, se realice, pero este año no se va a colocar de casa en casa, simplemente se va a colocar en las fachadas de cada casa, y la Virgen se va a organizar para sacarla por esa serie de calles, pero en carro alegórico, no como tradicionalmente se saca, que va en andas cargado por grupos y va acompañado de muchísima gente. Entonces hoy va a ser muy diferente, no va a haber actividades de vendimia, ni sociales, ni nada. Simplemente, para preservar la tradición, se está pidiendo a las personas que continúen haciendo sus adornos, que los coloquen en la fachada de sus casas, y la Virgen va a pasar por esa serie de calles de manera no tradicional, sino en carro alegórico, un poco más rápido, y la gente desde sus casas puede salir a apreciar, a ver la Virgen, y su adorno, pues, que lo hacen en honor a ella, pues él se va a apreciar, pero solo en las fachadas de la casa. Esta festividad consiste en un novenario a la Inmaculada Concepción. Empieza el último día de noviembre y termina el 8 de diciembre. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez.
fiestas tradicionales en Atotonilco, ya en próximos días. Gracias, cuídense mucho, tenga excelente fin de semana.